Estoy golpeando la puerta de mi armario. Estaba en el mejor de mis sueños y esta mujer está golpeando la puerta. ¡Salga de una vez! ¿Puede dejarme estar 5 minutos más? Por favor, se lo ruego. O sale ahora o reviento la puerta. El problema es que hace más de media hora que tenía que haber salido. Esta mujer no te regala ni un minuto. Abro el armario. Asomo la cabeza. Por precaución, su voz parecía agresiva. Mi vecina tiene los brazos cruzados, no dice nada. Solo me mira, muy seria. Perdóname, vecina, me he quedado dormido. No he visto la hora que era. ¿Te apetece un café? Sí, sí. ¿Podría tomarlo dentro del armario? Usted no tiene altura. Sálgate una vez y acompáñeme. Salgo del armario. Mi vecina cierra las puertas. Con un gesto me pide que la acompañe. La sigo. Caminamos hasta su cocina. Huele a limpio. Reconozco ese olor. Usa amoníaco. Me parece perverso. ¿Perverso? Cuando me colaba en su casa, podría parecer perverso. ¿Cuánto tiempo llevamos usted y yo negociando? Si le parece perverso, usted también es responsable. Digo perverso y usted piensa en algo negativo. No soy como sus vecinos. Siempre al acecho, vigilando, escuchando cada vez que usted golpea mi puerta, siempre murmurando. No, usted no habla con nadie. ¿Cómo lo sabe? Lo escucho. Dice que lo escucha. Los vecinos lo encuentran raro, es normal. Y eso que siempre vengo con una excusa. Traigo una taza vacía, pido sal o azúcar, o un huevo, un limón. Soy un vecino que pide cosas a otra vecina. Sería más sospechoso si yo llamase suavemente y ella abriera sin más. Siempre pregunta. ¿Quién es? Yo contesto. Su vecino. ¿Me daría un poco de sal? Ella dice. Espere. Y entonces abre. Igual es raro que venga con tanta frecuencia. Soy un hombre casado. Las murmuraciones son inevitables. Bueno, a mí me da igual, en casa todo está claro. Pero si lo prefiere, puedo buscar otras excusas. Podría pintarle la casa, se me da muy bien pintar. ¿Por qué le gusta meterse en mi armario? No, no es porque sea su armario. No sirve cualquier armario. Este es el armario que necesito. Antes de ser suyo, fue mío. Me estoy planteando vendérselo. No, 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 no. Así lo tiene en casa y, no. Y se mete cuando quiera. Y no llamaría la atención de los vecinos. Piénselo. No, no, todavía no lo entiende. Es ese armario. En esa habitación. Dentro de este piso. Es el paso del tiempo. Es el mismo olor a madera. No se explica con palabras, ¿no? No siempre hay palabras para explicarlo todo. Inténtelo. Era su habitación del pánico. Su celda de castigo. No, no, no. No invente causas. A usted la tenía por alguien con una mente abierta. No me imagine como un atormentado. No, no piense que ese armario explica una infancia cruel. Es el único lugar donde encuentro la calma cuando no la tengo y la necesito. Es mi lugar único, es mi silencio, ahí puedo olvidarlo todo. ¿Le vale con eso? Además de que se queja, usted cobra cada vez que vengo. ¿Le parece mal? No, usted me está presionando y debo recordarle que tenemos un acuerdo. Le devolveré su dinero. Señora, ¿qué le pasa? Normalmente vengo, entro en el armario, estoy el tiempo que pago, me voy y no cruzamos palabras. ¿A qué se dedica? No, 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 señora, no, no, eso no, no, eso sí que no. No, usted aceptó unas reglas, no indagar, no hacer preguntas. O me dice a qué se dedica o se acabó.
Soy responsable del departamento de personas de una entidad financiera. ¿Y eso qué quiere decir? Sea concreto. Antes me dedicaba a contratar, ahora me dedico a despedir. ¿Por qué necesita meterse en ese armario? ¿Y usted por qué no sale nunca de esta casa? ¿Mm? No lo necesito. ¿Por qué eligió esta casa para vivir? ¿Mm? Hago una pausa y me acerco a la ventana. En ese momento se escucha el rumor de los niños del colegio. Están jugando en el patio, es la hora del recreo. Los niños acaban de salir al recreo. Me gusta mirarlos. Me gusta ver cómo juegan. Hay una niña que me recuerda a mí. Ella no necesita a nadie. Este sonido de los niños del colegio me trajo aquí. Poder mirarles me trajo aquí. De usted se dicen muchas cosas. No me importa lo que digan de mí. Dicen que usted nunca sale, que no se relaciona con nadie. Dicen que hasta le traen la comida y todo lo que necesita. Dicen que se lo dejan todo en la puerta porque nunca se relaciona con nadie. Y si necesita hacerlo, envía a un abogado. ¿Por qué me deja entrar en su casa? Usted está comparando su rareza con la mía. Evitemos las preguntas y los porqués. De acuerdo. Hagamos un nuevo pacto. A partir de ahora, si quiere entrar en mi armario, tendrá que hacer cosas para mí ahí fuera. ¿Qué cosas? No me haga llamar más la atención. Quiero que averigüe cómo puedo ayudar a esa niña y a su familia. Venga, acérquese. Me acerco a la ventana. Doy cuatro pasos prudentes. Ella me mira a los ojos y me pone nervioso. Hasta hoy nunca nos mirábamos así. Ya estoy a su lado. Miramos por la ventana. Abajo está el patio del colegio. Los niños juegan. Aquella niña que está sola, ¿la ve? Sí, sí, sí. A su familia le vendrá bien mi ayuda. Usted se va a ocupar de eso. No, pero a este nuevo pacto hay que ponerle precio. ¿Cómo vamos a equiparar lo que vale hacer eso con el tiempo de estar en el armario? Podrá entrar en mi armario cuando quiera. Usted golpeará la puerta, como siempre, suavemente, con los nudillos. Pondrá una excusa y yo abriré. ¿Y si usted duerme? Eso o nada. Me quedo pensativo, aunque tengo claro que acepto el pacto. Después ya veremos lo que me pide que haga. Vecina, disculpe, antes usted interrumpió un sueño maravilloso. ¿No podría dormir un rato más en su armario? Media hora. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, sí, sí. Sea discreto cuando se vaya. Los vecinos murmuran. Vuelvo al armario. Cierro la puerta. Huele a madera.